¡Hey! ¡Qué bueno que estás por acá! Estoy seguro que todo lo que veas en este video te va a gustar. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más datos como este. Estamos aquí con nuestro instructor de hoy día, Martín Rivas Plata. ¿Cómo estás, Martín? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto estar acá contigo. Les cuento que Martín es entrenador del equipo de squash de la selección del Regatas. Y si bien mucha gente ya destaca en este deporte, hay muchos que todavía no lo conocemos tanto. Cuéntanos, ¿en qué consiste el squash y cuáles son las reglas de juego? Mira, básicamente consta de hay que ganar 3 sets de 11 puntos y hay que buscar la manera de hacer el punto jugando con la disposición de las 4 paredes. El techo no vale, hay un límite que son las líneas rojas. Y la parte de abajo se llama lata, que tampoco vale. ¿Y qué necesitamos para empezar a jugar? Bueno, tu raqueta, una pelota, ropa de entrenamiento, la que conoce todo el mundo, y zapatillas con suela de goma. ¿Y la cancha es especial? ¿Hay algún suelo especial? Sí, es específicamente para la práctica del squash. No se puede hacer ningún otro deporte. El suelo es especial, la lata también, las paredes también. Incluso en otros países hay canchas que son solamente de vidrio, no son de cemento. Increíble. Bueno, entonces estamos listos para empezar. ¿Vamos? Así es, vamos. Genial. Genial, Martín. ¿Cuál es la primera lección para aprender a jugar squash? Bueno, primero tenemos que conocer la cancha para empezar. Mira, la línea roja de arriba es lo que marca el límite. Para empezar hay un hueco ahí para determinar cuando la bola sea afuera y básicamente la bola se desvía, que se canta afuera. Los cuadrados del saque, estos cuadrados y la línea de ahí adelante sirven únicamente para el saque, no se usa para nada más. La lata, que es la parte de abajo que también es fuera. Y bueno, las 4 paredes que tenemos a disposición para jugar. Listo, Martín, ¿cuál sería la siguiente lección? Bueno, seguimos con lo que es la empuñadura de la raqueta. Para los que recién empiezan, yo siempre recomiendo agarrar la raqueta en el medio de lo que es el mango, en la parte de aquí. Ya después, conforme se vaya avanzando, se puede bajar un poquito. Pero empezando siempre de la parte de aquí. Sí. Ahora, la empuñadura va siempre con este dedo de aquí, con el dedo índice abierto, que viene a ser donde se controla la raqueta, ¿sí? Si se pone muy acá, el golpe se va a terminar perdiendo. Tiene que haber siempre este gancho para que la raqueta se pueda apoyar en lo que es el dedo índice, ¿sí? Y la empuñadura siempre un poco corrida, nunca así recto, plano, sino un poco corrida hacia el lado derecho. Y siempre, con este gancho acá para que la raqueta se apoye y haya mejor control. ¿Y cómo se le pega a la pelota? Mira, el golpe sale de la parte de arriba, de la parte de arriba del hombro, siempre de arriba, con el codo aquí y por abajo. No es como el tenis que se le termina pegando por el de abajo para arriba. Aquí es de la parte del hombro, siempre de abajo para adelante. ¿Sí? Eso explica muchas cosas. Genial, increíble, ya lo tengo un poco más claro. Martín, ahora que ya conocemos las reglas del juego, ya sabemos cómo agarrar la raqueta, ¿cuál sería la siguiente lección? Ahora vamos a practicar el golpe paralelo, un golpe muy importante. Te vas a parar en el medio de la cancha, que es la T. Yo te voy a mandar la bola hacia allá. Tú vas a ir, le vas a pegar la bola hacia el lado de acá y vas a regresar a la T. Okay. ¿Sí? Vamos a hacerlo repetida vez. ¿Ok? A ver. Vamos. Eso es. Una más. Y muy bien. Vamos. Eso es. ¡No! ¡Ah, muy bien! Bueno, las primeras están saliendo muy bien. Está saliendo bien, vale, muy bien. Genial, Martín, ¿cuál sería la siguiente lección? Ahora vamos a practicar el tiro a la cruzada. Mira, básicamente te vas a parar en el mismo lugar, en el medio de la cancha, vas a hacer el mismo recorrido, vas a ir hacia el lado derecho y vas a regresar al medio, con la diferencia que ahora ya no le vas a pegar paralelo hacia el mismo lado donde has pegado, sino que ahora vas a pegar al lado contrario, que vendría a ser el lado izquierdo. Básicamente sería la única diferencia. Increíble. Empecemos con la técnica. Empezamos. Esto es. Bien, excelente, muy bien. Sí.
Muchísimas gracias, Martín. Me ha encantado aprender squash contigo. Me ha encantado el deporte y realmente estoy sudando, ¿eh? Es muy intenso. Claro que sí, Mario. No hay ningún problema. Siempre feliz de poder enseñarle a más gente a lo que es el squash. Es un deporte divertidísimo, lindísimo y uno de los deportes más intensos que existe. ¿Y qué te gustaría decirle a las chicas y a los chicos que están viendo este programa y quieren empezar a jugar squash? Los invito a practicarlo, a intentarlo. Nunca es tarde para empezar a hacer deporte y mucho menos el squash. Y de hecho a todos los que practicamos squash en el Perú, nada nos para. Increíble, Martín, un gusto conocerte. Igualmente, nos vemos pronto, Mario. Chao. Nos vemos. ¿Te gustó el video? Estoy seguro que sí. Por eso llegaste hasta aquí. ¿Te puedo pedir un favor? Si te gustó, dale me gusta y suscríbete.